Pero dejadme que os diga que mientras se aclara el futuro de Kylian Mbappé, o mejor dicho, si Kylian Mbappé se aclara a sí mismo y su situación en el Paris Saint-Germain, y si entonces el Real Madrid decide dar un paso o no, el que desde luego sí que tiene que estar en la lista, y este es impepinable ya, es Erling Haaland. Ya tenía que haber estado en la lista hace mucho tiempo, si es que no lo estuvo, que yo creo que sí que lo estuvo, pero lo que es cierto es que el Real Madrid no puede seguir de espaldas hacia un jugador que es o está llamado a ser uno de los mejores delanteros de la historia Haaland marcó un hat-trick frente a los Wolves de Lopetegui y dejadme que os diga que llega ya 25 goles en 19 partidos en la Premier ha hecho más hat-tricks que 12 pichichis anteriores y está camino, bueno camino no, ya le queda la mitad del camino para batir absolutamente todos los récords que podáis Imaginar, Erling Haaland es un fuera de serie, Erling Haaland es un jugador para el que se acaban los calificativos y Erling Haaland es un jugador que está, vamos, llamado a ser, como digo, el gran trueno noruego que tiene que tener el Real Madrid en sus filas. Porque si, por si fuera poco los goles que hacen, por si no fuera suficiente tarjeta de presentación, dejadme que os diga, además, que Erling Haaland es un jugador que encajaría perfectamente en las necesidades del Real Madrid de cara a sustituir a Benzema. No tiene nada que ver el uno con el otro, pero lo cierto es que cuando llegue y se enfunde la camiseta del 9 del Real Madrid, él va a saber perfectamente lo que tiene que hacer. Lógicamente, Hugo Sánchez, que fue el último gran finalizador que tuvo el Real Madrid allá por los años 80, todavía en mi opinión no ha tenido un legítimo heredero, como 9, como tal, como finalizador. Y para mí, Erling Haaland está llamado a ser desde luego ese jugador. Y Florentino Pérez, lo tiene ya en la lista. Es muy consciente de que Haaland no se puede pasar. Lógicamente esperará: no nos podemos precipitar, porque de hecho no hay nada que hacer. Nadie imagina que Ellen Haaland vaya a venir en 2023. Nadie en su sano juicio, y por tanto, no podemos vender ilusiones que no existen. ¿Me entendéis? A no ser que una catarsis, que un cataclismo ocurriera en el City, no creo que Haaland vaya a salir precipitadamente de allí. Así que, bueno, pues tendremos que esperar, pero rezar para que así sea.